quer ser poeta. Gran humanista. Y para mí, gran revolucionario. Un gran poeta, un gran luchador. El último de los puertorriqueños. El último puertorriqueño. He was genuinely committed to both the art form and its liberational qualities, in addition to the politics of sovereignty. Así que Puerto Rico me enseñó a mí, a través de la lucha, a ir a la cárcel para defender sus derechos, que fue Estados Unidos el culpable de todo esto. So he understood the power of the languages in the destiny of our movement. Every human being is born a sovereign entity and must learn to protect and nurture that. Ser poeta es estar preparado para después con la humanidad hacer una nube en sí misma. Eso es poeta. Arrebatarle a la ignorancia todo el poder que tiene. Eso es ser poeta. Convertir las sombras en iluminación total. Eso es ser poeta. Y después quemarse a sí mismo en su propia sombra. Eso es ser poeta. Y no estar conforme con nada nunca, eso es ser poeta.